Bueno, de recorrida hablábamos con el ministro Valery recién, lo veíamos hablando con el intendente Gustavo Genuso sobre la obra clave, ¿no?, que significa Bustillo para Bariloche. Bueno, una obra difícil, una obra compleja. Con el intendente venimos coordinando esta inversión de más de 1.000 millones de pesos del gobierno nacional para mejorar esa arteria importantísima para Bariloche y poder mejorar la circulación. Tiene sus dolores de cabeza, pero bueno, muy pronto vamos a tener esta primera etapa seguramente terminada y mejorando sustancialmente la posibilidad del tránsito, de la movilidad y fundamentalmente la mejora vinculada al desarrollo turístico. Han recorrido mucho Bariloche en el día de hoy, estuvieron también en el hospital hace unos minutos. Bueno, inauguramos la obra del ingreso a Colonia Suiza, una obra también del Gobierno Nacional, lo inauguramos con la gobernadora, estuvimos recorriendo las obras en el Hospital Central, una obra muy importante para Bariloche, volver a tener el hospital que necesita, una obra y una inversión que estamos haciendo conjuntamente con el Gobierno de la provincia de Río Negro y el Ministerio de Obra Pública a nivel nacional, y ahora yendo a la Ruta 23, que también tiene para Río Negro, por supuesto, una importancia central para el desarrollo productivo, para la conectividad de Bariloche con las rutas. Bueno, y así podríamos mencionar otras rutas como la 151, la 40, la 23. La verdad que en Río Negro hay una agenda de obra pública muy importante, hay un trabajo coordinado con la provincia y con los intendentes, y es claro la prioridad con la que estamos trabajando en esta provincia con estos proyectos.